Y mañana se realizará el Gran Prix Ximena Restrepo en el Estadio Alfonso Galvis de Medellín. Algunos de los mejores atletas de Sudamérica estarán presentes. La 28ª versión del Gran Prix Ximena Restrepo tendrá la participación de 80 atletas internacionales y alrededor de 200 colombianos. Servirá una vez más como evento para buscar marcas mínimas de cara a dos eventos muy importantes este año, el Mundial en Londres y los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. En la prueba de salto triple varones tenemos a John Murillo, que fue finalista, quedó quinto en los pasados Juegos Olímpicos de Río. A Mauricio Ortega, que también estuvo en los Juegos Olímpicos. Joana Rieta, Evelyn, que fue campeona de 200 metros juvenil el año pasado. Las delegaciones extranjeras ya están en la ciudad para vivir este evento representativo del deporte base en Latinoamérica. El Ximena Restrepo es la primera vez que lo corro, pero el nivel sé que es buenísimo, he visto videos en internet y sé que el nivel va a estar bueno, así que espero estar a la par y también mostrar un gran nivel. Los atletas antioqueños también buscarán desde ahora acercarse a las marcas mínimas. Y pues la idea es siempre estar presente, participar en él y dar lo mejor. Los amantes del deporte base disfrutarán de una jornada llena de talento local e internacional. El Gran Prix Ximena Restrepo está estipulado que comience este sábado sobre el mediodía y termine finalizando la tarde.